Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy miércoles vamos a entrenar femoral, que es la parte de atrás de la pierna y glúteo. Vamos a darle con todo como siempre y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Para el calentamiento de hoy vamos a realizar 20 talones a glúteos, que sería acá. Luego nos vamos con 20 saltos de estrella y terminamos acá con 20 skipping, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez, arrancamos con nuestros 20 talones a glúteos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos vamos con 20 saltos de estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, nos vamos con skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso, calentamiento completado. Ahora vamos a prepararnos para arrancar con nuestra rutina de hoy. Te explico el primer ejercicio, el primer circuito. Ok, vamos con peso muerto, pero vamos a hacer una variación. Y vamos a colocar las puntas de pie sobre un libro, ¿ok? Sería acá. Vamos a realizar el mismo movimiento de peso muerto con la pesita, la botellita de agua que quieras utilizar. Y lo que vamos a hacer es que colocamos puntas de pie sobre el libro. Si no tienes libro, no te preocupes, haz el peso muerto acá normal, ¿ok? Pero si tienes libro o algo donde te puedas apoyar que te dé como un escalón, ¿ok? Colócate acá y haces el peso muerto desde acá porque acá lo trabajas de una manera más intensa. La técnica es la misma de peso muerto, la botellita de agua, pesita, manos, lo que estés usando, van aquí pegaditos a la pierna, ¿ok? No bajan aquí adelante, es aquí pegadito a las piernas. Tira el glúteo hacia atrás sin exagerar y al volver aprieta. Espalda derechita mirando hacia abajo. Sería este el ejercicio. Peso muerto, puntas de pie sobre un libro. Y pasamos al segundo ejercicio del circuito que te lo explico. Vamos a hacer un hiperinverso. Este ejercicio se ve sencillo, pero pega muchísimo. Y el ejercicio lo realizamos acá. Nos colocamos en una sillita, un banquito, más o menos este tamaño sería el ideal. Y lo que hacemos es acostarnos acá, en esta posición. Dejamos esta parte por fuera. Nos agarramos de acá abajo, de las patas de la silla, de la mesita, de lo que estemos usando. Y lo que hacemos es que vamos a subir acá, juntamos los pies y nos vamos acá, ¿ok? Vamos a realizar 15 repeticiones de este ejercicio. Vamos a comenzar con la primera ronda del primer circuito. Ok, nos vamos con peso muerto, con las puntas de pie sobre el libro. Ya sabes que si no tienes libro lo haces normal en el piso. Y comenzamos, vamos. Acá, 15 repeticiones. 1, mira hacia abajo, espalda derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, trabaja las piernas y el glúteo con todo. 1. 2, 3, vamos, 4 y 5. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. Ok, nos vamos con 15 repeticiones de hiperinverso preparados por acá. Vamos, mira siempre hacia abajo para que no te vea el cuello ni la espalda. Subimos y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Descansamos y volvemos.
Segunda ronda del primer circuito. Ok, peso muerto, puntas de pie sobre el libro, preparadas para comenzar. Agarramos nuestra botellita de agua y nos vamos. Uno, dos, tres. Tira el glúteo hacia atrás al bajar, sin exagerar para que no te lastimes. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cinco más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Maravilloso. Siguiente ejercicio. Muy bien, tomamos posición, vamos con hiperinverso, 15 repeticiones, sujétate, sube y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, aprieta el subir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del primer circuito. Ok, vámonos con nuestro peso muerto, colocamos las puntas de pie sobre nuestro libro, nos preparamos y arrancamos con nuestro ejercicio. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, vamos, trabaja, aprieta al volver, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente. Siguiente ejercicio. Seguimos por acá, nos vamos con hiperinverso, vamos con nuestras 15 repeticiones, ok, posición, sube, comenzamos, 1, 2, 3, aprieta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Un pequeño descanso y seguimos. Cuarta y última ronda del primer circuito. Muy bien, vamos acá, tomamos posición, puntas de pie sobre el libro y arrancamos con nuestro peso muerto. Nos vamos. Uno, dos, espalda derechita mira hacia abajo, tres, cuatro, aprieta el subir, cinco, seis, siete, 8, 9,
10. Vamos con 5 más. 1. Vamos que sí puedes. 2. Baja. 3. Trabájalo. 4. Última. ¿Estamos listas? 5. Perfecto. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos preparamos, tomamos posición, vamos con hiperinverso por acá. 15 repeticiones. ¿Preparadas? Arrancamos. 1, 2, 3, 4. Aprieta y empuja hacia arriba. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Descansamos y venimos al segundo circuito de hoy. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a realizar sentadilla sumo con rebote. La posición sería la siguiente. Igual que en sentadilla sumo normal, vamos a dar un paso de cada lado, puntas de pies hacia afuera, y lo que vamos a hacer es bajar. Pero cuando estemos aquí abajo no vamos a subir completo, sino que subimos un poquito, volvemos a bajar y luego subimos completo. Esto acá abajo lo hacemos para hacer el rebote, ¿ok? Entonces esto sería sentadilla sumo con rebote acá. Y ahora te explico el segundo ejercicio de este circuito. Vámonos con peso muerto al rumano. La posición sería la siguiente. El peso muerto normal lo realizamos acá, botellitas de agua pegaditas a las piernas, espalda derechita, miramos hacia abajo, tiramos el glúteo hacia atrás lo más posible, volvemos y al subir apretamos. El peso muerto rumano vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a colocar un pie un poquitico atrás y apoyamos la punta del pie, ¿ok? Sería acá. Bajamos igual, botellitas de agua pegaditas a las piernas, mirando hacia abajo, espalda derechita, tiramos glúteo hacia atrás sin exagerar y al volver apretamos, ¿ok? Esto acá sería peso muerto rumano. Acá. Primera ronda del segundo circuito. Preparadas, vamos con sentadilla sumo con rebote. No olvides rebotarlo cuando estés abajo. Tomamos posición por acá y nos vamos. Vamos, rebota. 1, 2, 3, haz el rebote abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Seguimos. Preparados, nos vamos con peso muerto rumano. 15 repeticiones. Comenzamos con la primera pierna. Ya sabes, tira un pie un poquitito hacia atrás y nos vamos. 1, espalda derechita. 2, aprieta al subir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4, vamos con la última, 5. Muy bien, cambiamos de pierna. Ahora tiramos el otro pie hacia atrás, elevamos una punta del pie y nos vamos. 1, 2, la botellita baja pegadita a la pierna. 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Vamos con toda la segunda ronda del segundo circuito, mis amores. Ok, posición, nos vamos con sentadilla sumo con rebote. No olvides rebotarlo. Vamos acá, puntas de pies hacia afuera. Comenzamos, vamos, rebótalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, sigue 5 más. 1, empuja el piso con los talones. 2, rebótalo. 3, 4, 5. Excelente. Siguiente ejercicio. Nos vamos por acá, vamos con peso muerto rumano, 15 y 15 repeticiones, posición, vigila la técnica, nos vamos. 1, aprieta el subir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, última, 5, muy bien, hacemos cambio de lado, vamos con el otro lado, posición, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira hacia abajo, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, y vamos con la última, 5. Excelente. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del segundo circuito. Seguimos por acá, vamos a darle sentadilla sumo con rebote, posición, puntas de pies hacia afuera, bajamos y rebotamos, vamos. 1, 2, 3, 4.
3, 4, última, 5. Excelente. Seguimos por acá dándole con todo, nos vamos con peso muerto rumano. Posición por acá, 15 repeticiones y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, vamos, 4 y 5. Muy bien, vamos con el otro lado, 15 repeticiones también y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10. Seguimos, 5 más. 1, 2, vamos, trabajando el glúteo y las piernas. 3, 4 y 5. Perfecto. Un pequeño descanso y volvemos. Cuarta y última ronda del segundo circuito. Seguimos, vamos con energía, sentadilla, sumo con rebote, posición, ya sabes, punta de pies hacia afuera, un paso de cada lado y nos vamos. Rebótalo, 1, 2, 3, vamos que sí podemos, 4, 5, aquí le damos con todo, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Excelente trabajo, mis chicas. Seguimos. Ok, peso muerto rumano, tomamos nuestras botellitas de agua. Y vamos a comenzar. Vamos, primera pierna, arrancamos. 1, 2, 3, 4, mira hacia abajo, espalda derechita. 5, tira el glúteo hacia atrás. 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, vamos por acá, con la otra pierna, posición y arrancamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vamos, tira el glúteo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, vamos con la última, 5. Perfecto. Vamos a un descanso para recuperarnos y venimos al tercer circuito. Tercer circuito, primer ejercicio. Te explico el ejercicio que vamos a realizar. Va a ser una estocada en reverencia alternada. Sería acá. Como es estocada en reverencia, la vamos a hacer acá. ¿Ok? Y como es alternada, hacemos cambio de pierna al volver. Acá. Hacemos 20 repeticiones de este ejercicio. Y nos pasamos al segundo ejercicio que te lo explico. Ok, en este ejercicio vamos a trabajar el glúteo, vamos a hacer una aducción desde la posición de puente de glúteo. Sería acá, nos vamos al piso, nos acostamos boca arriba, lo puedes hacer con tu peso corporal, yo me coloco esta botellita de agua aquí para darme un poquito más de resistencia, ¿ok? Y el ejercicio sería el siguiente, hacemos el puente de glúteo, apretamos glúteo, nos quedamos aquí arriba y como lo que vamos a hacer es una aducción desde esta posición, lo que hacemos es abrir y cerrar, ¿ok? Acá. 20 repeticiones de este ejercicio, abriendo y cerrando, siempre con el glúteo bien apretado, ¿ok? Y arriba lo más que puedas. Arrancamos, primera ronda del tercer circuito. Ok, tomamos posición, vamos a comenzar estocada en reverencia alternada. Son 20 repeticiones y arrancamos, vamos. 1, 2, cambia de pierna. 3, 4. 5, 6, 7, 8, vamos, concéntrate, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, síguelo, vamos, 7, 8, 9, última, vamos, 10, perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos por acá, vamos a realizar la aducción desde la posición de puente de glúteos. Nos preparamos, usa botellita de agua si quieres, puede ser de este tamaño, una más pequeña, o con tu propio peso corporal. Vamos, sube a la posición de puente, aprieta el glúteo y comenzamos a hacer aducción, 20 repeticiones, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aprieta, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Tomamos un pequeño descanso y seguimos. Segunda ronda del tercer circuito. Vamos, vamos, mis chicas, posición para comenzar con nuestra estocada en reverencia alternada, ¿ok? Vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos con 10 más, perdón, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, vamos, trabájalo, 8, 9, última, 10. Maravilloso, excelente trabajo. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, preparados, vamos tomando posición para comenzar. Preparamos por acá, nos vamos a la posición de puente y arrancamos de una vez con nuestras aducciones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del tercer circuito. Mis amores, posición, tomamos nuestras botellitas de agua y nos vamos con nuestra estocada en reverencia alternada. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, síguelo, dale conmigo, 6, 7, 8, 9, vamos con la última, 10, excelente. Siguiente ejercicio. Chicas, vámonos al piso, vamos con el trabajo de glúteos, aducción desde la posición de puente. Ya sabes, al subir, mantén siempre apretado el glúteo y abre y cierra. 20 repeticiones, nos vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Vamos a un descanso y continuamos. Cuarta y última ronda del circuito y del día. Ok, preparadas. Vamos a darle 20 repeticiones de estocada alternada. En reverencia, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 10 más, dale con todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, última, 10. Perfecto, dándole con todo, aprovechando este tiempo de entrenamiento, que es muy poco, así que hay que dar siempre lo mejor de nosotras. Siguiente ejercicio. Mis amores, preparadas, tomamos posición. Vamos acá
ahora con nuestras aducciones desde la posición de puente de glúteos. Trabájalo bien, sube lo más que puedas, aprieta el glúteo y haz las aducciones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. ¡Maravilloso! Mis amores, hemos completado la rutina del día de hoy. Un aplauso para nosotras por lograrlo, porque esta rutina estuvo buenísima, por darle con todo e ir siempre buscando esa mejor versión de cada una de nosotras. Recuerden hacer cardio las que quieren perder peso. Por acá mi sugerencia de cardio en casa para los días miércoles, pero pueden hacer el cardio que ustedes deseen, ¿ok? Caminar, saltar, pasear bicicleta, patinar, si tienen Orbitrace, usen el Orbitrace, si tienen caminadora, usen la caminadora. El cardio que ustedes deseen, lo importante es que hagan cardio. No se vayan de acá sin antes dejarme su manito arriba y compartir la rutina con sus amigas para que se unan por acá a entrenar con nosotras. Las espero mañana por acá, mañana entrenamos la parte superior del cuerpo, así que nos vemos mañana. Un beso enorme, bye bye.